Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia. Pesares que voy llevando como aquel que anda en esa vida, toda su vida, me manda una noticia. Thank you.
Se quiser tirar foto, o banquinho vai sentar ali. Pode sentar, tá ali. Senta, fica em pé. Ou fica... Isso. Tudo? Então fica aqui, então, aqui na frente. Vamos, deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar vocês. Tá bom. Não, vocês têm que ficar aqui na frente. Cuidado com essa pecinha que não pode pisar nela. Isso. Pode pisar nela não, tá? Tá bonito. Isso. Faz uma pose aí. Sorri, gente, que eu sou um bom fotógrafo. Bom artista e bom fotógrafo. Boa, ficou linda. Valeu, obrigado. Obrigada. Dá uma olhadinha pra Desde pequenininho eu venho pra praia. Sempre gostei da praia, da água, do mar, da areia. Aí depois eu pensei, né? Falei, poxa, tem que trabalhar. Eu vou trabalhar onde? Vou trabalhar na praia. Eu posso ir expor minha obra de arte num museu, em algum lugar por aí. Mas eu vou continuar aqui. Eu gosto muito daqui. É porque aqui tem mais gente pra olhar. Aqui eles ficam aqui direto, caminhando.
Bom dia, bom dia. Pode botar ali na caixinha. Bom dia. Não, furou não. É, ela quebrou, ela caixa, a criança pega ela. Pra ver assim dentro, assim. Aí ela puxa e tem umas pedras ali dentro. Obrigado, boa caminhada. Para mí ser artista de la calle es, primero como artista es un aprendizaje muy grande. Para trabajar en la calle uno necesita, no sé, primero es un coraje para enfrentarte a todo lo que vas a encontrar en la calle. La gente que le gusta, la gente que no le gusta. Como artista uno aprende como desde otra perspectiva. Conviviendo en la calle te das cuenta en verdad lo que pasan las personas. Niños que trabajan en la calle, niños que les generas muchas cosas y les puedes enseñar muchas cosas. Te das cuenta que también la gente que vive en la calle y trabaja en la calle son toda una sociedad, son toda una hermandad. Es muy diferente crear, claro, un espectáculo para un escenario. Las personas ya están ahí sentadas esperando que tú hagas el espectáculo y en la calle es más difícil y es enriquecedor también para uno. Porque te esperas todo tipo de cosas, todo tipo de comentarios. A la gente le puede gustar o no gustar, pero les generas algo, ya les estás plantando algo. Yo creo que la mayoría de los artistas, hasta los caras que están en la TV, les pasaron así, como a gente. Porque faz parte, cara. Porque el único jeito de crecer, ¿cómo es que você va a amadurecer? Você tem que aprender a enfrentar todo episodio de la vida, você viu? Un día puedo tener como escenario un bar, otro día un metrô, otro día a rua, sei lá. Você es un guerrero, cara. Você viu? Y você va se formando así en la trayectoria de la vida. Arte es la capacidad de la gente de expresar esa belleza que tiene el espíritu humano, cara. Você vio que nos faz evoluir como personas. Porque imagina un mundo sin arte, sin música, sin teatro, sin danza. Sería un error, ¿no? Thank you.
soy Andrea Toscano, soy mexicana, tengo 24 años y soy viajante. Mi nombre es Jorge Luis da Silva, yo moro aquí en Copacabana, hago este trabajo bonito. Yo soy Romel Rivera, tengo 40 años, soy de Perú, natural de Perú. Estoy peregrinando las naciones de Sudamérica, ahora con artesanato, otro día con la música, otro día con la pintura. Esa es mi vida. Vengo de México, pero estoy viajando por 3 años por toda Latinoamérica. A mí siempre me gustó el circo. Desde pequeña me llevaron mucho al circo mis abuelos, mis papás, y siempre viajé mucho a una ciudad cerca de mi casa, que hay mucho artista callejero. Entonces, desde pequeña fui creciendo y siempre crecí familiarizada con el circo y con el arte en general en la calle. Y así aprendí, y hacía un espectáculo para niños, hacía figuras con globos, y después conocí amigos que hacían circo y empecé a aprender por mi parte. Comencé haciendo, olhando otros artistas haciendo. Comencé a practicar para me aprender, ¿entendés? Y ainda estoy aprendiendo. Ninguém me ensinó. Olhando y aprendiendo, porque o brasileiro, o carioca, já nasce con ese don da arte, né? Mas ele tem que praticar também. A verdade, cara, que eu vivo sem calendário. Nem lembro a data que saí, nem quero saber a data quando vou voltar. O que acontece é que eu enjoei dessa correria, você viu? Viajei por Argentina, Bolívia, Paraguai. Agora estou aqui no Brasil. Mas eu penso que ainda não acabou, não.